Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona. Vamos a ver el llamado de Laporta desesperado por la situación de Leo Messi. Y lo último del argentino que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que desde la Premier League siguen vigilando muy de cerca a Ousmane Dembélé. Se cree que el Chelsea está monitoreando la situación del contrato entre Dembélé y el Barcelona. Según informa el diario Sport, el informe afirma que el joven de 23 años tiene muchas ganas de ampliar su estancia con los gigantes culés, aunque tendrá que esperar a las elecciones presidenciales del club antes de que se pueda negociar un contrato. Dembélé, quien fue fichado por el Barcelona por 135 millones de libras del Borussia Dortmund en 2017, tiene un acuerdo que expira en verano de 2022 y puede temer por su futuro en el club al no estar a la altura de su facturación inicial. El Chelsea no está solo en su interés por el extremo francés. El Manchester United y la Juventus de Turín están interesados en lo que sería una gran transferencia de dinero, teniendo en cuenta que el conjunto blaugrana no dejará que se vaya con facilidad una de las compras más importantes que han hecho en su historia. En lo que va de temporada, Dembélé ha mostrado crecimiento individual de la mano de Koeman, quien ha decidido potenciarlo para tener una variante más que interesante para la segunda parte de la temporada. Firmar a Dembélé, aunque es una declaración importante de los Blues, sería otro desembolso masivo en un delantero tan pronto después de gastar mucho en Kai Havertz y Timo Werner, quienes no han rendido al nivel esperado y que están quedando a deber, pese a que la llegada de Tuchel pueda cambiar dicha situación. A pesar de la tarifa astronómica que el Barça desembolsó para fichar al extremo, su valor de mercado se ha desplomado desde entonces y Transfermarkt actualmente valora al francés en 45 millones de libras, un precio que no es real, pero que refleja lo que ha decaído el valor del atacante francés. Por tanto, vamos a ver si, siguiendo al nivel en el que está, puede subir de valor un Ousmane Dembélé que está pendiente de renovación. Vamos a hablar ahora, chicos, del talento que sigue muy de cerca el FC Barcelona. Aunque no ha debutado con la primera plantilla del Manchester United, el joven Xola Choretir, de 17 años, ya ha dado pie a una reñida puja en la que, según cuenta el Daily Mail, tendrían cabida tres de los conjuntos más poderosos del continente: FC Barcelona, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. De momento, el futbolista ha hecho oídos sordos a los cantos de sirena. De hecho, es muy probable que antes de que termine la actual semana, el prometedor delantero estampe su firma en el que será su primer contrato profesional con el cuadro de Old Trafford. Capacitado para actuar por ambos costados o en posiciones más centradas, el atacante ha destacado en estos últimos tiempos por su velocidad, verticalidad y eficacia de cara a puerta, cualidades que ha lucido con creces tanto en las categorías inferiores del United como en la selección de Inglaterra sub-16. En estas últimas semanas, Choretir ha participado en algunos entrenamientos con el primer equipo, por lo que no sería extraño que una vez que renueve pueda debutar en partido oficial y seguir la senda de los dos últimos canteranos que se han abierto paso en el conjunto de la Premier League, Marcus Rashford y Mason Greenwood. Por tanto, chicos, esta es la perla que está siguiendo el Barcelona muy de cerca. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que ha dicho Laporta de la situación de Leo Messi. A poco más de un mes para las elecciones, Joan Laporta, favorito para ser el próximo presidente del Barça, está más que preocupado por la situación de Lionel Messi en el conjunto culé. El contrato del astro, desvelado recientemente por El Mundo, llega a su fin en unos meses, algo que tiene con la mosca detrás de la oreja al exdirigente, que lamenta que los comicios no se celebrasen en la fecha prevista, 24 de enero. Comentó: "Me preocupa que el Barça no tenga ya presidente a estas alturas, porque la situación de Leo Messi se tiene que resolver de urgencia. Otro asunto importante como el fichaje de Eric García se habría solucionado también", aseguró en BTV.
antes de analizar lo que supone Messi para el club a nivel económico, comentó: genera mucho más ingreso que lo que cuesta. Es urgente afrontar su renovación porque es un jugador de referencia que nos beneficia en todos los sentidos, deportivo, económico, de sponsors. Por eso quiero ganar las elecciones para hacer la auditoría y ver las posibilidades económicas del Barça para hacerle una propuesta, ya que estoy seguro de que se quiere quedar. De igual forma, Laporta se pronunció también sobre el futuro en la entidad de un Ronald Koeman que, tras un inicio complicado, parece por fin haber dado con la tecla en el banquillo del Camp Nou y comentó: es un grande del Barça, tiene contrato y tiene el margen que dan los resultados y el juego. Si gano, lo iré a ver y le motivaré al máximo, igual que a los jugadores. Tengo la experiencia y en el mundo del fútbol los conozco a todos. Evidentemente me hacen propuestas que podrían ser interesantes, pero lo primero que quiero hacer es ver lo que tenemos y si se puede mejorar, hacerlo. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho un Laporta preocupado por la situación de Leo Messi. Un Leo Messi, chicos, que solo hace que recibir cantos de sirena de París, el último de un Di María, que no es la primera vez que lo hace. Y es que después de su remontada heroica en Copa del Rey para pasar a semifinales, debía ser una noche de celebración para el Barcelona. Pero desde el Paris Saint-Germain no dan una noche de respiro con Leo Messi. Después de las declaraciones de Mauricio Pochettino, Leonardo, Neymar Jr. o Leandro Paredes, de estas últimas semanas, en esta ocasión ha sido Ángel Di María quien ha lanzado sus redes sobre el rosarino. El extremo del PSG habló después de la victoria del PSG contra el Nimes. El argentino salió a hablar ante los medios de comunicación y fue cuestionado por su compatriota. El ex del Real Madrid no se mordió la lengua y dejó claro que ve a Leo en París el curso que viene. Comentó: ¿jugar con Messi? Sí, claro que sí, ojalá. Creo que hay muchas posibilidades de que eso pase, dijo el también jugador de Rosario. Unas declaraciones que han sentado tremendamente mal en el Barcelona, que empieza a estar harto de que los franceses hablen tan abiertamente del fichaje de su gran estrella. En esta ocasión fue Ronald Koeman quien, tras el encuentro de Granada, cargó contra los galos y comentó: no creo que sea respetuoso hacia el Barça hablar así de un jugador que es nuestro. Hablan mucho de Leo, que juega para el Barça. Además, que tenemos una eliminatoria contra ellos, dijo, refiriéndose al cruce de octavos de final de la Champions League. Habrá que ver si Leo Messi se pronuncia para desmentir las afirmaciones de Di María, aunque parece poco probable que lo haga. El 6 veces Balón de Oro ya dejó claro en su entrevista con Jordi Évole que no va a decir nada hasta final de temporada, por lo que posiblemente seguirá manteniendo silencio. No obstante, lo más positivo para el Barça sería que el propio 10 acallara este tema de alguna manera. Por otra parte, hay que recordar que el Fideo termina contrato con el PSG este verano. El argentino también se refirió a esto y reconoció que quiere quedarse en París y que está tranquilo con respecto a su renovación. Por tanto, esto es lo que ha comentado Di María, que, como decimos, no ha renovado. Por tanto, aunque llegara Leo Messi al Paris Saint-Germain, él no tiene garantizado el jugar al lado del mejor jugador del mundo. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones que no paran de llegar desde París sobre el futuro de Leo Messi? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!